Moi bos días, benvidos a un novo evento virtual do programa Reacciona, un programa incluído dentro do programa IGAP Responde, un programa co que se busca dar asesoramento gratuito a comerciantes, PMEs e autónomos. Neste caso concreto, hoxe o protagonista é o programa Reacciona, unhas axudas económicas que poden solicitar ata o vindeiro día 5 de novembro para recibir diferentes servizos e mellorar a competitividade da súa empresa en diferentes eixos. Un deles é o de desenvolvemento estratégico, que precisamente é o asunto que vai acaparar o protagonismo desta mañá. Imos falar de tres dos servizos incluídos no eixo de desenvolvemento estratégico dentro do programa Reacciona. Estamos dando unha pequena marxe de tempo para que todas esas persoas que se inscribiron neste evento virtual se sumen pouco a pouco a esta conexión que estamos realizando en directo, que por certo, dentro dunhas horas estará disponible tamén na canle de YouTube do programa Reacciona. Poden acceder a esa canle de YouTube a través da nosa páxina web reacciona.igape.es. Na parte superior dereita poderán ver os accesos directos desas redes sociais, unha delas a canle de YouTube. Como digo, iniciamos xa, se lles parece, pasan uns poucos minutos das 12:30 da mañá, así que imos dar inicio a este evento virtual centrado en Reacciona, en comprobar como podemos axudar as empresas galegas a adaptarse a este novo contexto económico e social. Pero antes de comezar, queremos saudar ao secretario xeral da Confederación de Empresarios de Lugo, a Jaime López, que a Confederación de Empresarios de Lugo colabora coa celebración deste evento virtual que hoxe realizamos. Así que, sen máis, saudamos en primeiro lugar ao secretario xeral da Confederación de Empresarios de Lugo, a Jaime López. Jaime, moi bos días. Hola, moi bos días a todos. Nada, xa sen máis, vos parece, fago xa a introdución desta webinar de Reacciona para falar dos servizos de competitividade. Bueno, como todos sabedes, a pesar da crise sanitaria do COVID-19, as empresas temos que seguir traballando e buscar alternativas para adaptarnos á nova realidade que estamos todos a vivir, non? Unha fórmula xa sentada é esta dos webinars, como a de hoxe, que veñen a sustituir as tradicionais formas de comunicación e de encontros empresariais, non? Outra é a de obrigarnos dende o tecido empresarial a revisar as nosas estrategias para afrontar un mundo que tornou diferente en moi pouquiño tempo. Valorar axeitadamente a situación e as accións de futuro permitirán aos nosos negocios pois mellorar a súa competitividade e dar resposta axeitada ás novas necesidades do mercado e dos consumidores. Unha fórmula rápida para revisar esas estrategias é optar a dous dos servicios que se ofertan a través do programa Reacciona, do IGAPE, que vos explicarán tamén neste seminario sobre factores de competitividade e plan de mellora. Este webinar é o primeiro de dous que convocamos co IGAPE nestas datas para informar as nosas empresas dos diferentes servicios que se ofrecen no Reacciona. Antes de que finalice o seu plazo de solicitude, uns servicios que nestes intres poden ser un impulso fundamental para a mellora da posición no mercado. A semana próxima, o día 21, está previsto un sobre protección da innovación, o que vos recomendamos tamén asistir e que non podedes dudar en inscribirvos tanto a través da web do IGAPE ou ben tamén a través da web da Confederación de Empresarios de Lugo. Sen máis, xa me despido de vos, esperando que a información que hoxe vos transmitan sexa de utilidade, non? Moitas grazas. Jaime López, secretario xeral da Confederación de Empresarios de Lugo, grazas por acompañarnos esta mañá. Tamén temos neste evento virtual o subdirector de Desenvolvemento de Negocio do IGAPE, a José Manuel Fernández. José Manuel, bos días. Hola, bos días, que tal? Bueno, primeiro, moitas gracias á Confederación de Empresarios de Lugo por, digamos, por albergar e colaborar con nós na difusión deste programa. Eu penso que é un objetivo compartido entre nós e eles o conseguir que cantas máis empresas lucenses se apunten a este tipo de programas que poden mellorar a súa competitividade. Comentábamoslo hai un momento con Nieves, que é unha das participantes no seminario, que realmente captar ou conseguir que empresas da provincia de Lugo ou da provincia de Ourense, que son as que eles están neste momento a traballar con elas, se apunten a este tipo de programas, pues parece que ten unha especial dificultade. Entonces temos que intentar romper esa tendencia, digamos, facer o programa o máis accesible posible ás vosas empresas, Jaime. Entón, eu penso que desde o punto de vista
de como está deseñado o instrumento en canto a facilidade de acceso e a utilidade, pouco máis se pode dicir, porque Reacción é un programa que prácticamente está aberto durante todo o ano, é un programa que vos podedes conectarvos á página web do reacciona.igape.es e tedes ali todas as instruccións e contacto cos nosos axentes colaboradores para que eles vos poidan axudar e incluso cubrir a solicitude de deixarvos a lista para asinar e presentala ao IGAPE. E, por outra parte, pues, é un programa no que non só que queremos é facilitar moitísimo o acceso ao asesoramento en temas de competitividade, digitalización e innovación ás empresas. E para iso que facemos? Bueno, pues, seleccionamos unha serie de asientes colaboradores, como poden ser DPI Estrategia ou Deloitte, que son os que nos acompañan hoxe, e a eses asientes colaboradores, as empresas, o que les decimos é, non tedes que preocuparvos en definir o proxecto, non tedes que preocuparvos en contratar a persoa, non tedes que preocuparvos tampouco en se seleccionarei un bon asiente para traballar conmigo, porque todo eso o fixemos nos ao principio, o único que tedes que facer é adicarlle tempo ao servizo, bueno, de pagar unha pequena cofinanciación que neste momento pues, está entre o 20 ou 30% do custe do servizo. Entonces, Reacciona ten basicamente tres vertentes, unha vertente de profesionalización, unha vertente de digitalización e outra vertente de innovación. Estamos neste momento falando da primeira delas, o próximo día falaremos da de innovación, e en particular dun subprograma, digamos que ten moito que ver coa parte de xerar unha estrategia empresarial. Decíanos cando estudiábamos estas cousas que si non sé a donde tengo que ir, cualquier camino me vale. Entonces, a estrategia, o diagnóstico e a estrategia dentro de Reacciona, o que busca é eso. Primeiro, decidir a onde teño que ir e a continuación ver como podo ir hacia ese punto. Vale, esperamos que a descripción que a continuación van a facer tanto Nieves de Deloitte como Isabel de DPI pues sexa útil, que deixe perfectamente claro todo isto, e por a nosa parte pues, non moito máis, estaremos máis tarde para o tema de dúbidas ou preguntas que han saído. Vale. No sé quién empieza, siento. Sí, recordar, se te parece, José Manuel, que todas as persoas que nos ven teñen a súa disposición o apartado de preguntas e respostas na parte inferior da súa pantalla. Calquera cuestión, calquera aclaración que queiran recibir, intentaremos dar resposta ao remate das presentacións que van realizar os axentes colaboradores. Se vos parece, comezamos por ese servizo de análise de potencial competitivo da man de Nieves Pampillo de Deloitte. Nieves, bos días. Buenos días, Noelia. Buenos días a todos. Muchas gracias. Voy a compartir, antes de nada, mi presentación. ¿Se ve correctamente, Noelia? Sí, Nieves. Vemos perfectamente la presentación. Perfecto. Bueno, antes de comenzar con el servicio que nos compete por nuestra parte, pues me gustaría agradecer tanto a la Confederación de Empresarios de Lugo y en concreto a Jaime como a IGAPE, pues la organización de este webinar. Y me gustaría agradecer también pues, a todos los asistentes por su participación, que esperamos que este webinar sea de su interés. Comentaba, introducía muy bien ahora José Manuel las distintas vertientes en las que pues, se asienta los distintos servicios dentro del programa del Reacciona. El servicio que venimos a presentaros hoy pues, se encuadra dentro del bloque de desarrollo estratégico. El principal objetivo de estos servicios pues, es ayudar a todas las pymes gallegas a mejorar su competitividad en todos los mercados en los que operan, pues ayudándoles a identificar nuevas ventajas competitivas y a desarrollarlas de manera estratégica, ¿no?
Dentro de este bloque, aparte de nuestro servicio, se engloban otros dos servicios más que va a presentar mi compañera Isabel a continuación y que deben de entenderse como servicios complementarios entre sí. Nosotras trabajamos de manera muy coordinada, tanto DPI como Deloitte, y deben de entenderse como continuistas, ¿no? En el sentido de que pues, el servicio del análisis del potencial competitivo pues, debería entenderse como el punto de partida, ¿no? El punto inicial y el desarrollo posterior del mismo pues se podrá canalizar a través de los siguientes servicios que va a presentar mi compañera Isabel. Desarrollo competitivo, estratégico. Apuntaba muy bien antes Jaime, ¿no? Cuando hablaba de la situación actual en la que nos encontramos en un entorno de crisis y una situación de incertidumbre que parece que no se resuelve, ¿no? Salimos del confinamiento de marzo y parece que esto está aquí para quedarse durante mucho tiempo y que iremos entrando en distintos confinamientos. Esto ha afectado con gran virulencia a todas las empresas gallegas en todos los sectores. Sí es cierto que en unos sectores más que en otros, pero ha afectado de manera generalizada pues a las cadenas de suministro, a la gestión de la liquidez, a la gestión de la tesorería, a la gestión de recursos humanos, ha impactado directamente la demanda y ha tenido unas consecuencias catastróficas. Y bueno, pues lo que hemos hecho durante el confinamiento, que es un poco pues una acción de respuesta rápida ante todo lo que iba surgiendo, pues ahora entramos en una fase de nueva normalidad entrecomillada, ¿no? Porque tampoco sabemos lo que va a pasar, en la que ahora tenemos que poner foco en la estrategia, revisar todos nuestros planes estratégicos, nuestros objetivos estratégicos y prepararnos para la fase de recuperación y reinvención, ¿no? Porque pues dentro de una crisis también surgen oportunidades y pueden derivar en nuevas ventajas competitivas, ¿no? Entonces es muy importante analizar cuál es nuestro punto de partida, cómo ha impactado el COVID en nuestras organizaciones, el daño que nos ha provocado, cómo repararlo, ver qué posibles riesgos estamos expuestos ahora mismo, cómo mitigarlos y también ver e identificar esas nuevas oportunidades y cuáles son los factores o las palancas competitivas en las que nos tenemos que apoyar para desarrollar esas oportunidades, ¿no? Entonces, esto pasa por revisar nuestros objetivos, a dónde queremos llegar, dónde estamos y cómo vamos a los medios a través de los cuales vamos a poder llegar a esos objetivos. Bien, entonces un poco entrando ya en lo que es el servicio del análisis del potencial competitivo y en línea con lo que pues, os he comentado hasta ahora, el principal objetivo de este servicio pues es identificar aquellos factores que definen la capacidad de una empresa para competir en el mercado, ¿vale? Definir cuál es su posicionamiento competitivo actual y cómo podemos identificar acciones de mejora competitivas para desarrollar nuevas ventajas competitivas, ¿no? Entonces, tiene tres objetivos fundamentales. El primero de ellos pues, es determinar en qué punto estamos, nuestro punto de partida. Ese posicionamiento, al final, pues lo analizaremos con las distintas empresas beneficiarias en base al análisis de 22 factores competitivos en concreto que se van a englobar en cinco bloques fundamentales. Uno es el entorno, ¿vale?, en el que opera la empresa, la cultura, tanto del entorno como de la empresa, el negocio al que se dedica, y distintos soportes, ¿no?, de recursos. Son los recursos financieros, los recursos humanos y los recursos técnicos, ¿vale? Al final, este último punto es muy importante porque no tenemos que olvidarnos de que estamos también en la era de la transformación digital, de la digitalización, y el apoyarnos en los recursos técnicos y en los sistemas y en las herramientas que tiene disponibles una compañía para el desarrollo
de su posicionamiento competitivo y para adquirir un valor añadido al negocio de las empresas es fundamental, ¿no? Apoyarse en eso. Entonces, son 22 factores de competitividad que giran en torno a estos distintos bloques y que a través del análisis de los mismos pues podremos determinar cuál es la posición competitiva actual de la compañía. Una vez obtenemos ese punto de partida, lo que haremos y lo que ayudaremos a las empresas es a identificar acciones de mejora en el corto, medio y largo plazo que pueden llevar a cabo para llegar a esos nuevos objetivos estratégicos que definamos. Y elaboraremos una hoja de ruta y un plan de acción a través del cual pues luego podremos desarrollar estratégicamente. La tercera y última pata o objetivo de este servicio es, una vez tenemos esa hoja de ruta de acciones identificadas, deberemos no vamos a empezar la casa por el tejado, ¿no? Es decir, tendremos que priorizar esas acciones en el tiempo y por relevancia, es decir, cuáles son las acciones de mejora inmediata que me van a permitir en el corto plazo adquirir y obtener unos mayores resultados a nivel competitivo, ¿no? Entonces, sobre esta línea o eje de actuación es en la que gira este primer servicio de análisis del potencial competitivo. Para desarrollar este trabajo y realizar este análisis, vamos a emplear una metodología muy concreta, que es una metodología que ha sido desarrollada por DPI en colaboración con el IGAPE y que se basa en el análisis de esos 22 factores competitivos en torno a dos variables, ¿vale? En torno a la combinación de dos variables. La variable T, que de alguna manera mide el grado de avance en la implantación y en el uso de los sistemas, es la parte más técnica, y una variable H, que es la variable del capital humano, de los recursos humanos, y que mide en qué medida la compañía está haciendo un uso adecuado de esos recursos humanos y en qué medida la compañía está, desarrollando y desempeñando el talento de los recursos humanos de manera adecuada. El análisis de los factores de competitividad en torno a estas dos variables nos va a dar un posicionamiento en una matriz, un posicionamiento competitivo de la empresa, ¿no? Y nos va a determinar cuál es el nivel de gestión de la empresa, también a nivel de dirección y de liderazgo empresarial. A continuación pues un poco os muestro el resumen de los distintos bloques sobre los cuales se van a asentar los distintos factores de competitividad que vamos a analizar, que un poco es lo que os comentaba: negocio, recursos técnicos, recursos humanos, recursos financieros y sobre todo recursos relacionales con los distintos actores intervinientes o con los agentes relevantes de una compañía en el negocio y en la actividad en la que opera. Un poco para que sepáis las fases de ejecución y el calendario de ejecución, este servicio comprende tres fases de ejecución de trabajo principales, ¿vale? Una primera fase es una fase de lanzamiento del servicio y de formación. Dentro de esta primera fase nos pondremos en contacto con las empresas beneficiarias del servicio. En ese primer contacto, pues explicaremos un poco en detalle en qué consiste el servicio. Les ayudaremos a configurar el equipo de trabajo por parte de la empresa, que será el equipo de diseño estratégico que trabajará de manera coordinada con Deloitte. Haremos una sesión formativa vía presencial o vía remoto en la que, pues, explicaremos un poquito más en detalle lo que os estoy contando hoy, en qué consiste el servicio, cuáles son las actividades, cómo lo vamos a desempeñar, cómo vamos a ir coordinándonos en el tiempo, etcétera, etcétera, ¿no? Y luego también aprovecharemos esa sesión para adquirir un conocimiento mucho más en detalle de las actividades y del negocio de la compañía. Y cómo, sobre todo, ha impactado está impactando el COVID en el negocio, ¿no? Porque creemos que es
muy relevante tener esta primera visión, este primer punto de partida para de alguna manera definir las acciones de mejora más adecuadas para hacer frente a estos impactos, ¿no? Tras esa formación, pues vosotros podréis decidir si continuar con el servicio y si no. Y una vez toméis esa decisión, entraríamos ya en una siguiente fase en la que entraríamos de lleno a trabajar sobre ese análisis del potencial competitivo. Dentro de esta fase, lo que vamos a trabajar es en cuál es el posicionamiento actual en esa matriz que veíamos, ¿no? Entonces, previamente haremos un análisis de esos 22 factores de competitividad. Este análisis es un análisis que harán de manera individualizada cada uno de los miembros que formen parte del equipo de diseño estratégico, pero siempre con el soporte y la ayuda y la asesoría de Deloitte. Nosotros os ayudaremos y seremos facilitadores en todo el camino, ¿vale? Una vez tengamos todos esos análisis individualizados, nosotros lo que haremos es analizarlos, integrarlos, agruparlos y realizaremos una reunión de consenso con todos los miembros del equipo en el que, pues, de alguna manera afloremos los resultados de manera global. Es decir, ahí pues veremos un poco cómo estáis de manera global y definiremos los hechos consensuados, ¿no? Y de ahí sacaremos un posicionamiento competitivo en la matriz, ¿vale? Sacaremos cuál es nuestro punto de partida de manera consensuada en todos los miembros del equipo de diseño estratégico. Una vez tenemos el posicionamiento, pasamos a la siguiente fase, que es una fase en la que deberemos de identificar, en base a cómo estamos, cuáles son las acciones de mejora y cuáles son las acciones de mejora inmediata, relevantes, ¿no? Esa priorización de acciones. Y elaboraremos nuestra hoja de ruta y nuestro plan de acción. Para ello, en una primera actividad, al igual que hicimos con los factores de competitividad, cada uno de los miembros realizará un análisis o un prediagnóstico de todas esas acciones de mejora inmediata de manera individualizada, que luego pondremos en común y consensuaremos en una nueva reunión de consenso, y como resultado de esa reunión de consenso, pues saldrán cuáles son aquellas acciones de mejora que debamos de implantar de manera conjunta y de manera coordinada, y cómo las vamos a priorizar y cómo las vamos a llevar a cabo. Una vez tenemos elaborada esa hoja de ruta y ese plan de acción, nosotros os ayudaremos y os acompañaremos en la implementación de algunas de las mejoras de acción inmediata. Posteriormente, una vez terminemos el servicio por nuestra parte, vosotros podéis seguir implantando y desarrollando de manera autónoma o independiente ese plan, o bien podéis también beneficiaros de los servicios de DPI para que os ayuden a desarrollar estratégicamente todo ese plan, y que os comentará un poquito más en detalle mi compañera Isabel a continuación. El servicio, a lo largo de todas estas fases, pues tiene una duración aproximada de 2 meses. ¿Y qué resultados vamos a obtener de este servicio? Bueno, pues resultados tangibles e intangibles, ¿no? Resultados tangibles, pues un poco en línea a lo que os comentaba, la empresa obtiene pues una foto de cuál es su situación competitiva actual, consensuada por todos los miembros del equipo de desarrollo estratégico, que son miembros que pertenecen a la dirección de la compañía, y referidas a esas dos variables que comentábamos, tanto la técnica como la humana, es decir, cómo estamos a nivel competitivo. Luego también obtendréis ese plan de acción, ¿no? Con esa hoja de ruta, es decir, en función de cómo estamos y a dónde queramos llegar, cuáles son las acciones de mejora que tenemos que implantar y cuáles son las acciones de mejora inmediata en el corto plazo por las que debemos de empezar a abordar este camino y que esperemos que nos que resulten en mayores beneficios o en resultados más a corto plazo, más rápidos, ¿no? Y luego también obtenéis el apoyo, el seguimiento y el asesoramiento en todo momento por parte del agente colaborador, en este caso nosotros, que os facilitaremos y os guiaremos en todo el camino de manera coordinada. Resultados intangibles.
Pues nosotros creemos que esto es un servicio muy bueno para incrementar y transferir conocimiento entre la compañía, entre las distintas áreas funcionales, ¿no? Y a nivel dirección. Nosotros creemos que para abordar los cambios estratégicos, la estrategia evidentemente tiene que venir por arriba, desde el ápice de la pirámide, pero que debe de bajar por toda la pirámide y que debe estar en conocimiento de toda la organización, ¿no? Entonces, es muy importante esa transferencia de conocimiento entre las distintas áreas funcionales para que todos, de manera consensuada, nos dirijamos en la misma dirección, ¿no? Hacia los mismos objetivos. Adquisición y desarrollo de nuevas competencias, ¿vale? Pues que os ayudemos a identificar nuevas competencias en este entorno de incertidumbre y de crisis. Cohesión, ¿no? Del equipo directivo y profesionalización de la gestión. Pues esto en línea un poco al primer punto que os comentaba. Al final, la transferencia de conocimiento y la coordinación y el hecho de que todos estemos consensuados, pues permite que estemos más cohesionados y que el trabajo en equipo se desarrolle de manera más cohesionada, ¿no? Visibilidad sobre la situación actual y sobre la estrategia a seguir, muy importante, ¿no? Tener claro cuáles van a ser las líneas estratégicas de actuación, tanto en el corto, en el medio, como en el largo plazo, porque no hay que dejar a un lado que la situación está muy cambiante y que la situación es incierta. Entonces, no sabemos lo que va a pasar. Y entonces tenemos que entrenar la resiliencia empresarial y el liderazgo resiliente, en el sentido de que ante cualquier cambio nosotros podamos tener la flexibilidad de adaptarnos de manera rápida e ir readaptando esa hoja de ruta y ese plan estratégico pues de manera muy flexible y muy dinámica, ¿no? Entonces, para eso tenemos que tener muy claras de antemano cuáles son las líneas estratégicas, a dónde nos queremos dirigir y cómo nos vamos a dirigir. Motivación individual, yo creo que no solo individual, sino también de manera colectiva, y sobre todo crear en la organización una cultura de diagnóstico-acción. Y esta cultura debe ser dinámica, es decir, diagnostico y llevo a cabo unas acciones. Y así, consecuentemente y continuamente, a lo largo de todo el grado de desarrollo y el grado de avance en el plan estratégico. Como entregables del servicio, al finalizar el servicio se os entregará pues un informe del potencial competitivo en el que pues de alguna manera se describirá y se resumirá todo el trabajo realizado a lo largo del servicio, el posicionamiento competitivo en la matriz, las acciones de mejora identificadas, la hoja de ruta con el plan de acción, la priorización de esas acciones en el tiempo y la implementación y los resultados obtenidos de esas primeras acciones que os ayudamos a implementar. Luego tendréis también pues, la hoja de ruta de manera independiente y las acciones priorizadas, así como la matriz del posicionamiento. Entonces, un poco hasta aquí, pues es un poco en qué consiste este primer servicio de análisis del potencial competitivo. En esta slide os he dejado los datos de contacto a través de los cuales podéis poneros en contacto conmigo cualquier empresa que esté interesada. Yo estaré encantada de ayudaros en todo el proceso, de resolver cualquier duda que podáis tener. Si os quedan dudas de esta webinar, me podéis llamar a cualquiera de esos dos números y comentamos las dudas que podáis tener y nosotros os ayudamos desde el minuto inicial, tanto en la solicitud, el proceso de solicitud de la ayuda, como el seguimiento y como a lo largo de todo el proceso. Entonces, un poco para no robarle más tiempo a mi compañera Isabel, nada, le doy paso a ella que os va a presentar los siguientes servicios. Muchas gracias a todos nuevamente y cualquier cosa estoy a vuestra disposición en esos dos números de teléfono o en esa dirección de correo electrónico. Muchas gracias. Gracias, Nieves, por la presentación. Agora sí, seguimos avanzando no coñecemento deses servizos incluídos no eixo de desenvolvemento estratégico. Neste caso, imos coñecer concretamente dous servizos, o de proxecto de futuro e o de plans de acción. Para iso imos saudar a Isabel Álvarez, de DPI Estrategia. Isabel, bos días.
Hola, buenos días. Gracias, Noelia. Gracias, reitero el agradecimiento a la Confederación de Empresarios de Lugo, en concreto a Jaime por la presentación y a IGAPE por la oportunidad de participar en este webinar. También agradecer a todos los participantes y, como dijo Nieves, esperemos que sea de interés la charla. Voy a compartir también una presentación y comenzamos, a ver si nos da tiempo. ¿Se ve? Sí, falta ahora en pantalla ahora completa, ¿no? Perfecto, Isabel. Ahora. Bueno, como bien introdujo José Manuel, Reacciona es bastante amplio. Nos vamos a centrar hoy en el bloque de estrategia. Jaime apuntaba que es un momento en el que vivimos extraño, sin duda, de incertidumbre, de cambios. Siempre lo ha sido, pero desde luego esto parece que está todo mucho más agudizado. Y es momento de no pararnos y, por más al contrario, identificar alternativas para adaptarnos a la situación y a los nuevos cambios que se avecinan. Y, como bien decía él también de manera textual, obligarnos a revisar nuestras estrategias. Bueno, precisamente para ello, IGAPE ofrece este bloque de estrategia que ha introducido Nieves en la parte de análisis de potencial competitivo, y yo voy a centrarme en los dos servicios que vienen a continuación, proyecto de futuro y desarrollo de planes de acción. Bueno, bien, una vez que con el servicio de análisis de potencial competitivo, como que nos ha contado Nieves, se hace un diagnóstico de la situación actual y se identifican aspectos que pueden suponer potencial de mejora, la ruta natural será continuar con ese proceso de reflexión, ese proceso de identificación de alternativas, y no pararnos solamente en un diagnóstico de la situación actual, sino completarla con esa reflexión de futuro. Vamos a dibujar hacia dónde queremos llegar. Una vez que conocemos cuál es nuestro potencial, mediante el análisis de potencial competitivo, el servicio de proyecto de futuro nos va a permitir definir nuestra brújula, a dónde queremos ir, ¿no? Como decía José Manuel, si no sabemos a dónde queremos ir, pues da lo mismo el camino, ¿no? Pues una vez que sepamos a dónde queremos ir, haremos el plan empresarial para llegar a ello. Y luego el siguiente servicio, el desarrollo de planes, lo que persigue en última instancia es que esto no se quede en un papel y que sea una realidad. Sabemos que muchas veces es todas las estrategias, el porcentaje es elevado de no implantación, entonces mediante método y mediante el apoyo ese inicial, pues lo que perseguimos es que en este caso no, que en este caso, gracias a este servicio facilitado por IGAPE, pues sea que se implante y sea efectivo para la empresa. Bueno, voy a empezar con la explicación, si me lo permitís, con un vídeo, a ver si consigo que se oiga y se vea. Lucía y Mateo son empresarios implicados. Las cuentas, el clima laboral, se esfuerzan para que todo cuadre. Aún así, como muchas otras empresas de gran potencial, tienen que mejorar y darse más y ser más competitivas. Necesitan un plan de futuro empresarial. Para otro, tomar un plan de confianza. Un plan de acuerdos no financieros para mejorar los resultados de las empresas. A través de esta campaña, Isabel, non se está escoitando, bueno, polo menos eu non, si ao inicio do vídeo se escoitaba, non se oye, pero bueno, agora a medida que avanzaba, pois non se no pierde. Bueno, no, nos habla el vídeo de un ejemplo de una empresa que decide solicitar el proyecto de futuro para, aun a pesar de tener una situación de éxito y ser competitivos, de esforzarse, de contar con un equipo implicado, muchas veces es necesario un proyecto futuro para sacar todo el potencial y llegar a lo más alto, ¿no? Entonces, es un poco lo que nos decía. Son muchas las casuísticas de empresas. No lo voy a volver a poner. Hasta ahí. Si no se oía, ya no lo pongo. Son muchas las casuísticas que nos hacen potencial beneficiarios de un servicio de este tipo. Hablábamos de Lucía y Mateo como empresarios de éxito que les va bien, pero ahora mismo en la situación en la que estamos también podemos encontrarnos con que, debido a la situación actual, pues nuestro volumen de demanda ha sido afectada o nuestros clientes pues han cambiado, y es interesante o importante buscar alternativas, nuevas líneas de negocio, nuevos clientes, nuevas zonas geográficas.
algo que nos ayuda a reforzar nuestra empresa. ¿Otra casuística posible que nos puede hacer beneficiarios de ese servicio? Bueno, pues a veces sabemos a dónde queremos llegar, sabemos cuál es nuestra estrategia de futuro, pero nos cuesta ponerlo en marcha. Nos cuesta definir un modelo de gestión adecuado que implica a todo el equipo, que consiga que esos objetivos de empresa se trasladen a todo el equipo de manera que todo, que se reparta juego entre todos y que se ponga en marcha, se implante. Al final se trata de saber cómo poner en marcha todo eso que queremos conseguir. Y también puede ser en algunas empresas que veamos cómo nuestra competencia está consiguiendo que copiar nuestros diferenciales o mejorar. Entonces, lo que nos interesa es trabajar en nuestras ventajas competitivas, en ver cómo superarlas o cómo adaptarlas a los momentos actuales. En definitiva, son muchos los beneficios que podremos llegar a obtener con la construcción de un proyecto de futuro. Tanto desde el lado del negocio, de las alternativas, de la reflexión, de la creatividad, de la imaginación en momento de tanto cambio, como en del lado interno, más del modelo de gestión, de las personas, de la implicación. Sin duda alguna, de una manera o de otra, el momento requiere reflexionar y adaptación, como bien decía tanto José Manuel como Jaime. Aquí os traía más beneficios, no los voy a mencionar todos. Hablamos eso de desarrollar perfiles directivos, mejorar las relaciones humanas, trabajar en la organización del equipo, porque al final vamos a trabajar tanto de manera individual como de manera colectiva, y esto va a reforzar y cohesionar más el equipo. Bueno, en concreto para ello son dos servicios: diseño de proyecto de futuro y desarrollo de planes de acción. Como ejemplo, yo siempre hablo de queremos cambiarnos de casa o arreglar la casa que tenemos. Lo primero que necesitamos es hacer un mapa, en el que para conseguir este mapa vamos a reflexionar sobre nuestras necesidades concretas. Y una vez que tengamos el mapa, es cuando lo pondremos en marcha, cuando ya llamaremos a los oficios concretos que nos apoyen, pues, a pintar, a hacer la estructura, a cambiar los baños, la cocina, lo que consideremos. Para todos estos oficios sí que podremos contar, pues, ya con servicios concretos que también nos ofrece todo el mapa de Reaccionar. Todo, por supuesto, lo vamos a acompañar con mucha tutorización, con mucha formación, porque al final lo importante de todo esto es que el equipo, que la empresa, aprenda nuevas dinámicas de trabajo, nuevas herramientas que le permitan que todo esto al final se implante. Y esto es al final con seguimiento. El objetivo es que este seguimiento ya se haga desde la propia empresa con las herramientas que les vamos a facilitar. Vale. ¿Cómo lo hacemos? Tres elementos que creemos que son diferenciales de cómo estamos haciendo esto para conseguir los resultados esperados. Por un lado, el método. Llevamos trabajando con IGAPE desde el 2012 en el proyecto Reacciona, y son muchas las experiencias que nos han permitido optimizar el método para... sabemos que el día a día es muy loco, la situación es compleja, entonces lo que buscamos es que el tiempo por parte de las empresas sea el mínimo con el máximo valor. Queremos optimizar ese tiempo que sabemos que es muy valioso, de reuniones, de reflexión. Y para ello, pues, hemos desarrollado una herramienta que ahora os enseñaré, que creemos que es muy útil y está resultando muy, muy de valor con poco tiempo. Por otro lado, enfoca los resultados. Todo esto no tiene sentido si no es para conseguir algo por parte de las empresas. Ese algo está adaptado a cada casuística. Antes hablaba de posibles beneficios. Son muchos, y ahí lo importante es escucharos, partir de ese diagnóstico inicial que se hace con el análisis de potencial competitivo e identificar, orientar todo el servicio a los resultados de más valor. Y luego una cosa muy importante, que ya apuntaba Nieves, que hablar de estrategia es hablar al final de todas las personas. Si esto queremos que se implante y que sea una realidad, no será solamente un bonito informe, lo que necesitamos es contar con el apoyo del equipo. La dirección, la gerencia, la propiedad de la empresa, muchas veces tiene ideas maravillosas, pero para ponerlas en marcha necesita que el equipo cree en ellas, que las confirme, que las valide. Y por eso es importante que desde el origen de esta definición de futuro participe en lo máximo posible. Y ahora os explicaré cómo lo hacemos para no volvernos locos y mantener el día a día de la empresa, que sabemos que es lo primero casi. Bueno, voy a empezar por el diseño del proyecto de futuro.
rápidamente, ¿qué incluye este servicio en concreto? Bueno, os hablaba de la importancia de la reflexión individual, la importancia de pararnos en nuestro día a día, que sabemos que es muy loco, pero obligarnos a parar y a identificar, oye, esto que estoy haciendo así de esta determinada manera y si lo hiciera de otra. Muchas veces eso necesitamos inspiración por parte de terceros, ¿no? A veces estamos, imaginamos que nos dicen que tenemos que mover unas piedras de un lado a otro y lo hacemos corriendo porque, madre mía, pues hay que hacerlo deprisa. A lo mejor un tercero nos tiene que decir, oye, párate, utiliza una carretilla, párate, utiliza. Hacer un tercero desde fuera objetivo es el que te ayuda a reflexionar, a hacerte preguntas, las preguntas adecuadas. Para eso, lo que os pediremos, lo que os acompañaremos, en que cada persona del equipo se pare y reflexione. Contamos con una herramienta que hemos desarrollado con el apoyo de otras empresas que han participado en este servicio en anteriores convocatorias y lo que nos sirve es justo de eso, de ejemplo de inspiración. Empresas como Kaufman, que están en 40 países, nos cuenta cómo se ha internacionalizado, qué problemas ha tenido, cómo los ha superado. En unos vídeos muy cortos, de entre 2 y 4 minutos, nos inspiran. El objetivo es que reflexionemos nosotros en nuestra empresa en base a esa experiencia. En esa reflexión no va a ser una reflexión sobre un folio en blanco, sino que va a ser una reflexión inspirada. Además, vamos a hacer las preguntas adecuadas mediante esta plataforma para, pues por lo que decíamos, para buscar esas respuestas adecuadas. Al final esto nosotros lo llamamos, pues, con un guiño simpático, el Netflix de la estrategia. Al final son vídeos cortos, dinámicos, que lo que buscan es reflexionar en algo muy complejo, como es la estrategia de vuestra empresa, pero de una manera que creemos que es divertida y llevadera. Son 15 minutos al día exclusivamente, son micropíldoras de aprendizaje que vamos a tener la oportunidad de llevar a todos nuestros empleados. Al final vamos a darles formación. Detrás de todo esto hay un modelo complejo de 25 factores, pero, como os decía, el método es, el objetivo es hacerlo pues, de manera sencilla para las empresas. Bueno, aquí las empresas que han participado, pues Paco y Lola, Kaufman, Coterena, Vitalba, todas empresas gallegas de diferentes tamaños y sectores, por supuesto, que nos cuentan, como decía, pues su experiencia y nos dan el punto de inspiración. Vale, esto es la plataforma, son preguntas cortas, vídeos y luego también tienen un punto ahí de ranking para ver si las empresas que cumplen los objetivos como tienen que cumplirlo, pues le damos ahí un premio que habrá que ver cuál es. Además, como decíamos, el equipo es importante que conozca herramientas y claves para poner en marcha la estrategia. Entonces, todo el proceso lo acompañamos con formaciones continuas por parte de especialistas en determinadas materias y que nos van a permitir que luego te contemos con las herramientas adecuadas y las competencias para poner en marcha la estrategia, como decía. También escuchamos a los clientes. La estrategia no puede estar de espaldas a nuestros clientes. Entonces, durante el proceso estratégico lanzamos proyectos de escucha, que habrá que definir con el cliente, que nos permitan identificar cuáles son las ventajas competitivas reales y los factores motivadores de compra que nuestros clientes tienen a la hora de adquirir pues, nuestros productos. Esto nos va a permitir contrastarlo con esta idea, con esa foto de futuro que estamos buscando y en base a eso definir pues, acciones necesarias para adaptarlo. También, por supuesto, vamos a escuchar a los trabajadores. Si decimos que la estrategia tiene que estar apoyada por el equipo, lo que va a ser importante es escucharles. Identificar mediante un modelo de clima laboral, vamos a hacer encuestas de clima que nos van a permitir saber si existe por parte del equipo elementos en los que hay que trabajar para poner en marcha pues, cambios y estrategias. El modelo nos va a permitir, si la empresa contamos con terroristas, con evangelizadores, con rehenes, bueno, vamos a clasificar al equipo y en función de nuestro equipo habrá que poner en marcha unas acciones de personas o de otras. Y sería un error, por ejemplo, si contamos con expectantes, trabajar con aspectos que tienen que ver más pues, con los mercenarios, por poner un ejemplo. Bueno, otro elemento que incorporamos en ese proceso de reflexión y de búsqueda de alternativas.
pues el entorno. Es importante escuchar al cliente, es importante escuchar a nuestro equipo y, por supuesto, identificar tendencias de mercado, competidores, un poco ver qué está funcionando, qué no está funcionando y por dónde puede venir un poquito la tendencia para inspirarnos una vez más y buscar alternativas, como decía. Y todo esto, la reflexión individual, las escuchas, los trabajos de los estudios, vamos a trabajarlo en equipo. Decía Nieves que es importante fortalecer esas competencias directivas y va a ser un beneficio del proyecto. Sin duda es así y vamos a empezar trabajándolo desde el diagnóstico, desde el análisis de potencial competitivo y continuaremos durante todo el proceso de reflexión hasta también el futuro y luego la implantación. Trabajo en equipo, ¿qué buscamos con esto? Pues cohesión. Buscamos que nuestro mapa de ejes, nuestro proyecto de futuro, recoja ideas en las que crea el equipo, porque solo ellas se van a poner en marcha. Y para ello pues habrá que discutir, que cada uno defienda con la pasión que considere sus alternativas y, pues, por supuesto, con el apoyo de DPI, pues se alcanzarán esos consensos deseados. Y luego la formalización. Decíamos antes que un ejemplo de muchas empresas que buscan este tipo de servicios, al final dicen, sé a dónde quiero ir, pero me cuesta gestionarlo, me cuesta ponerlo en marcha y me cuesta saber cómo llegar a esos objetivos, cómo cumplir esos retos que tengo muy claro que tengo que conseguir. Bueno, pues para eso es importante el orden, la gestión. Y lo que vamos a trabajar es formalizar todas esas estrategias, primero para asegurarnos que hablamos todos de lo mismo y luego para dibujar un modelo de gestión que nos permita pues cumplirlas, ¿no? Que nos permita realizar seguimiento, control y lo de siempre, ¿no? Ponerlas efectivamente en marcha y conseguir resultados. La última fase del proyecto, por lo tanto, será planificar, formalizar un poco la estrategia para que nos quede documentada. Eso lo haremos, por supuesto, también por parte de DPI, con el apoyo y con la implicación de todo el equipo. Y aquí trabajaremos con los responsables más directos del futuro de la empresa. Vale, bueno, os he contado de manera un poco resumida lo que es el servicio de construcción. Ya tenemos nuestro mapa, ya tenemos sobre todo objetivos claros y consensuados por el equipo, además validados por el mercado, por nuestros clientes y por el equipo a nivel de clima laboral. Y ahora lo que se trata es de poner esto en marcha, ponernos ya a trabajar en nuestra casa. Vale. Y para eso el IGAPE saca este servicio, el servicio de desarrollo de planes de acción, que vendría a continuación. Un poco primero el diagnóstico, luego el diseño de futuro y luego a continuación el desarrollo de planes. ¿Cuáles son las claves, según nuestro punto de vista, y el de IGAPE, para poner en marcha ese plan estratégico definido? Y en el que tendremos en cuenta tanto aspectos del corto plazo que hemos recogido en el diagnóstico como de futuro recogido en el futuro. Bueno, pues la primera clave es los equipos de trabajo. Como decíamos antes, es importante desde la dirección repartir juego. Es importante que el equipo participe en la implantación, cada uno con las competencias que tenga. Entonces, para eso es importante asignar roles, funciones, responsabilidades de manera adecuada. Y de manera también, en función de los proyectos que sean prioritarios, pues asignar los roles adecuados a esta tipología de proyectos. Vale. Además del equipo, segundo elemento clave para implantar, hacer seguimiento. Y para ello nos apoyaremos en el diseño de determinadas herramientas de gestión que nos permita controlar control de KPIs, de OKRs, de una serie de indicadores que definiremos. Además de los modelos de gestión, que esos son personalizados, por supuesto, para cada empresa, lo que es importante definir mecanismos de coordinación adecuados y de seguimiento que nos ayuden a seguirlos. Aquí es muy importante las rutinas, generar reuniones eficaces en las que se haga un seguimiento eficaz. No con un objetivo fiscalizador o buscar culpables, sino con el objetivo de identificar oportunidades e identificar, bueno, pues elementos correctivos que nos permitan, oye, esto pensábamos que funcionaba, no funciona, vamos a redefinir este aspecto. Al final hablamos de estrategia que no deja de ser hipótesis que hay que poner en marcha y contrastarlas. Pues lo que es importante es
pues definir elementos que nos permitan saber si esos contrastes son adecuados o no son adecuados. Y para eso son los KPIs y las herramientas, esas reuniones. Además de generar esa rutina de seguimiento y de implantación de la estrategia, desde DPI os vamos a acompañar en la implantación de un plan transversal, es decir, del plan prioritario que identifiquemos de todo nuestro plan estratégico, de nuestro mapa de ejes. ¿Y este plan transversal de qué va a tratar? Bueno, pues cada empresa al final es un mundo y cada empresa tendrá sus prioridades. Sí que es cierto que por la experiencia que tenemos, la mayoría de las necesidades más importantes y urgentes que suelen tener las empresas y que les impiden poner en marcha los planes tienen que ver con personas. Con personas y con negocio. Suelen ser los dos ejes de actuación pues, más claves. Del lado de las personas, lo que trabajamos pues, en planes de formación, en plan de desarrollo de competencias y en temas de organización. Temas de organización, al final es importante, después de definir el futuro, redefinir esas líneas de futuro para que no dejemos de hablar de habría que, y dejarme de aclarar quién tiene que hacer cada aspecto de la empresa que hemos identificado como clave. Y para eso muchas veces se exige repartir, asignar nuevos roles y repartir nuevas responsabilidades entre el equipo de trabajo. Otras de los planes transversales que suelen ser muy típicos son modelos de gestión. Pues redefinir toda esa sistemática de trabajo para que efectivamente la empresa genere inercias que le permitan transformarse, cambiar, ser capaces de combinar su día a día de trabajo con iniciativas de más cambio, de más innovación constante. Vale, bueno, un poco un perfil básico de DPI, somos una empresa con bastante experiencia en esto, voy a ir al grano. Y luego para terminar, una pincelada de lo que estamos diciendo, cada empresa, al final, detrás de cada empresa hay personas, somos todos distintos, todas las empresas somos distintas. Os hemos intentado, tanto Nieves como yo, hablar de unos servicios que son muy generales, y que lo que es importante es concretarlos en cada empresa. Entonces, lo que los invitamos a llamarnos y que yo por mi parte estoy encantada de ver dónde puede estar el valor para vosotros de este tipo de servicios, porque sin duda estamos convencidos de que ahora son muy necesarios en estos momentos. Y lo que queremos es ayudar de la mano de reacciones, ayudar a las empresas a ser más competitivas, que al final es de lo que va todo esto, ¿no? A mejorar y de manera personalizada. Entonces, no lo podemos hacer de otra manera que escuchándoos y adaptar el servicio a las necesidades concretas de cada uno. Bueno. Ahí os dejo también lo que son las tasas de cofinanciación de estos servicios, que van, como decía José Manuel, desde el 80 al 70%. Y mi contacto también, para lo que os decía, sentiros sin ningún compromiso y encantados de llamarnos y de ver un poco las posibilidades que hay de dar valor y de mejorar. Y hasta aquí. Muchísimas gracias por vuestro tiempo una vez más. Muy bien, Isabel Álvarez, de DPI Estrategia, que nos daba os detalles deses dous servizos incluídos no eixo de desenvolvemento estratégico. Lembrar que ata o día 5 de novembro está aberto o prazo para solicitar as axudas económicas do programa Reacciona e optar a estes servizos que nos detallaban esta mañá Isabel Álvarez e Nieves Pampillo. Temos a través do chat algunhas consultas. Nos pregunta un espectador cal é o procedemento para poder solicitar e beneficiarse do servizo. Bueno, pode entrar na páxina web reacciona.igape.es. Aí aparece nada máis acceder á web o listado completo dos servizos. Nese primeiro bloque á esquerda vai ver os servizos de análise de potencial competitivo, de proxecto de futuro e plans de acción, que son os tres servizos que contábamos esta mañá. E se pincha no título de cada un deses servizos, vai a topar unha nova páxina. Na parte inferior estará o acceso á oficina virtual do IGAPE, onde pode tramitar a solicitude da axuda económica. En calquera caso, calquera apoio que necesite para realizar esa solicitude, pode poñerse en contacto con nós a través do teléfono, do correo electrónico,
ou das redes sociais que están disponibles na nosa páxina web ou incluso cos propios axentes colaboradores que temos esta mañá con nós de PI Estrategia e Deloitte. Os datos de contacto están disponibles na páxina web de Reacciona e tamén podemos recordalos agora por se queren iniciar xa a tramitación desa solicitude económica e destes servizos que hoxe lles contamos. De seguro que Nieves e Isabel lles facilitan o trámite desa solicitude. Por certo, que na canle de YouTube de Reacciona tamén está disponible un vídeo no que se amosa o procedemento que hai que realizar para cubrir a solicitude de Reacciona. En calquera caso, se queren que lles facilitemos o enlace directo a ese vídeo para ver cales son os pasos que se incluen no cuestionario, simplemente teñen que solicitarlo a través do noso correo electrónico ou no teléfono 981 93 93 93 e ofrecemos toda a axuda e o asesoramento que necesiten. Outra parte, Noelia, sí. Lo que no queremos, desde luego, apoyamos todos os agentes colaboradores para que o trámite administrativo non sea un impedimento para hacer a solicitud. Entonces aí me complemento e te agradezco lo que has comentado, porque efectivamente es así. Os agentes colaboradores apoyamos en esta solicitud desde el principio hasta el final. O sea, que llamen. Sí. Moi ben. Temos outra cuestión que nos chega a través do chat. Pregunta Senén: quen exerce de xestor do cambio desta transformación? Quen moviliza a abandonar a zona de confort? Bueno, pois a ver se lle podemos dar detalles deste aspecto. Non sei se Isabel ou... Sí, Noelia. Empiezo yo, Nieves, y luego. Bueno, gracias por la pregunta. Es una pregunta muy interesante. Siempre es complicado identificar dónde está la gente clave del cambio. Nosotros también, tal y como lo entendemos, como consultores, lo que nos gusta vernos como un revulsivo externo y objetivo, como un visor facilitador y que aporta metodología y experiencia. Pero lo que buscamos en última instancia es que sea que ese cambio surja desde dentro de la empresa. Al final, detrás de todos estos cambios tiene que haber energías que fluyan desde el propio equipo. Entonces, nuestro papel ahí es dinamizar, impulsar, método, apoyar esa reflexión, por supuesto, aportar ideas, dar nuestra opinión también objetiva y externa, y trabajar con los equipos, como decíamos antes, para que el propio equipo de trabajo de la empresa se convierta en ese dinamizador. También identificamos en algunos casos pues, que no existen esas competencias necesarias en la empresa, entonces lo que ayudamos es a desarrollarlas o a incorporarlas, porque sí que es cierto que esos agentes de cambio requieren competencias especiales. Y ahí, bueno, pues bueno, el equipo de trabajo va desde del diagnóstico a todo el diseño del futuro, Nieves. Sí, no, yo suscribo totalmente lo que acaba de decir Isabel, creo que lo has explicado muy bien. Nosotros al final, por la parte que nos toca, somos facilitadores y asesores, pero efectivamente el trabajo tiene que venir de dentro, desde la compañía, y tenemos que trabajar de manera coordinada. Si la pregunta va un poco orientada a quién de la organización debería de formar ese equipo de trabajo por parte de la compañía, pues nosotros aquí, en este sentido, siempre creemos que primero, todas las áreas relevantes o los departamentos relevantes de la compañía tienen que estar reflejadas y representadas en ese equipo de trabajo. Entonces, entendemos que y recomendamos que siempre estén pues los responsables de las áreas más relevantes y sobre todo alguien de la dirección, ¿no? Porque esto, como decíamos, pues tiene que ser una transferencia de conocimiento y todo el mundo tiene que estar cohesionado. Entonces, eso tiene que empezar desde arriba y tendrá que ir pues de arriba a abajo, ¿no? Entonces, un poco las recomendaciones que solemos hacer nosotros en un inicio para la configuración de ese equipo de trabajo van un poco por ahí, pero bueno, lo comentaremos con cada uno de vosotros en cada caso y os asesoraremos en lo que necesitéis. Muy bien, siguen chegando máis cuestións.
precisamente en relación a esta respuesta que estaba ofreciendo ahora mismo a Senén, también nos quiere consultar si se realiza coaching de equipo a través de estos servicios. Bueno, no sé si se escucha. Sí, sí, Nieves, estamos escuchando. Vale, no sé si he entendido bien la pregunta que nos lanzas sí. En relación al coaching. Lo que sí, por ejemplo, es que a lo largo de... Y no sé si voy a estar resolviendo bien tu pregunta, si no, Isabel, tú ahí me completas en lo que tú consideres. Yo creo que a través de todos estos servicios, tanto el nuestro como los de Isabel, al final, durante todo el servicio, lo que hacemos son reuniones con todos los equipos y reuniones de consenso en las que siempre ponemos en común y de manera coordinada todos los resultados que vamos obteniendo a lo largo del servicio. Entonces, en esas propias reuniones, al final, pues, de alguna manera indirecta hacemos coaching entre todos, ¿no? Entre el agente colaborador y los distintos miembros del equipo de la empresa, ¿no? Como decíamos, esto es un servicio de diagnóstico-acción que debemos de trabajar de manera coordinada y en equipo y siempre fomentando el aprendizaje entre todos, ¿no? Entonces, esto es un ejercicio que, aunque pueda haber fases e hitos del servicio que se hagan de manera individualizada, todo luego se pone en común y los resultados se consensúan de manera común y se trabaja al final en común, no solo tanto dentro del equipo de la compañía, sino entre la empresa y el agente colaborador. No sé si hemos resolvido su pregunta, sino que nos lo indique por el chat, intentamos que con la duda no se vaya, vamos. Bueno, yo estoy también de acuerdo en lo que has dicho. Sí, Senén está escribindo e di que sí, que moitas grazas, entendemos que quedou aclarada a súa dúbida sobre este servizo. Bueno, Isabel, ti creo que querías engadir algo máis ou matizar en relación a isto. Bueno, lo ha dicho perfectamente Nieves, perfectamente explicado. Durante todo el servicio, al final se trabaja tanto de manera individual con cada miembro del equipo, apoyando cada uno en función de sus competencias. Partimos siempre de que cada persona es distinta y tiene distintas necesidades. Entonces, sí que se trabaja de manera individual y se apoya esa reflexión individual. Y luego se combina esas iniciativas individuales con colectivas, mediante reuniones de consenso, en las que participan los miembros claves de la empresa y también nosotros como dinamizadores, como asesores, como metodólogos, por decirlo de alguna manera, ¿no? Intentamos desde el equipo de diagnóstico, nosotros somos servicios que nos coordinamos de manera bastante clara, entonces normalmente el mismo equipo de trabajo que empieza en la fase de diagnóstico es el que continúa durante todo el desarrollo hasta el diseño y hasta la implantación de la estrategia. Entonces, al final, son muchos meses de trabajo en los que, sin duda, se van desarrollando competencias. Nosotros, además, incorporamos un estudio de clima laboral que da a la dirección un punto de vista muy claro sobre lo que son las necesidades a nivel de personas. Y eso permite, son las bases sólidas para trabajar en el liderazgo, como desarrollo de competencias directivas, que no sé si es lo que apuntabas en él. Pero sí. Se trabaja durante todo el ciclo de desarrollo, como decía Nieves. Entendemos que sí, que ya quedó aclarado. De feito, dixo outra mensaxe que tiña que abandonar a reunión, pero previamente a esta mensaxe sí decía que sí, despois da pregunta que lanzaba Nieves sobre se dera resposta a súa cuestión. Non sei se queredes engadir algo máis, se non lembrar a data do 5 de novembro, que remata o prazo para solicitar as axudas económicas do programa Reacciona, que poden realizarse esas solicitudes a través da páxina web do programa, reacciona.igape.es. Calquera dúbida, calquera cuestión, temos disponible o noso correo electrónico, teléfono, redes sociais e, por suposto, os propios axentes colaboradores do programa. Hoxe temos con nós a Nieves Pampillo, de Deloitte, e a Isabel Álvarez, de DPI Estrategia. Os contactos delas están disponibles na nosa páxina de Reacciona.
Reacciona está dentro de IGAPE Responde, otro programa que, por cierto, también se puede solicitar. En este caso, a diferencia con Reacciona, que Reacciona un dos requisitos y que mínimo sean tres personas trabajadoras, en el caso de Responde o asesoramiento, a ayuda, puede recibirla cualquier autónomo, cualquier comerciante. Cheganos otra pregunta. ¿Cómo se diseña e implementa o cambio cando as previsións e as expectativas de colaboración non son o suficiente? É dicir, falaba antes Isabel desa enerxía de equipo, non? Aquí a pregunta de David é que como se diseña e implementa ese cambio cando esas expectativas pois non son dabondas ou, bueno, dice, áxiles ante a incertidume do mercado. Bueno, David, el momento sin duda es de incertidumbre. Eso es una realidad. Son retos. Sin duda. Hay que afrontar. No vamos a decir ahora que todo está clarísimo y el dibujo y el futuro lo tenemos. Tenemos una bola de cristal con el futuro claro. Lo que también está claro, que ante una situación así es momento de creatividad y es momento de reflexión. Es momento de, depende de la situación de cada empresa. Habrá situaciones de empresas que en las que nos encontramos es hay que pues apagar fuegos, hay que sobrevivir. En otras habrá que recuperar situaciones pues bastante negativas y en otras a lo mejor momento de transformarnos y en otras de consolidar cambios. Cada empresa al final es distinta, un poco lo que decíamos antes, y cada situación es diferente. Entonces habrá que trabajar de manera concreta en cada situación. Lo que sí que tenemos claro y contrastado es que sería un error ahora mismo dejarnos llevar por la inercia del día a día y esta inactividad o un poco a veces este parón que parece que nos están obligando a tener. Y hay que saber combinar este trabajo del día a día con nuevas energías y búsqueda de alternativas. Porque las cosas están cambiando y eso nos obliga a cambiar nosotros también. Entonces, ante esta incertidumbre, pues habrá que dibujar 2, 3, 7 escenarios. No sabemos cuál va a ser, pero lo que está claro es que hay que pensar en escenarios y pensar sobre lo que tenemos, que lo vamos a reflexionar en el servicio de diagnóstico que nos ha contado Nieves, y a dónde queremos llevar, que serían nuestros servicios, a partir de ahí, ¿qué podemos hacer? Y jugando con alternativas, pues iremos viendo y luego con seguimiento y con método, con gestión de todo este cambio, pues seguro que conseguiremos cosas. No sabemos cuáles, pero cosas conseguiremos. No, y seguramente sea muy necesario, una vez tenéis un plan definido y implementado sobre la marcha, seguramente vayáis a tener que revisarlo, readaptarlo y adaptaros a los distintos cambios, porque es lo que comenta Isabel, estamos en una situación que de retos, de incertidumbre, van a venir cambios y lo importante no es que vengan, lo importante es estar preparados para esos cambios. Y para estar preparados para esos cambios, primero es necesario hacer esta reflexión y este ejercicio de tener un plan de partida y estar entrenados, ¿no? Ahora está muy en boga el tema de la resiliencia. Y es que es así. Si yo parto de cero, cuando vengan los cambios no voy a saber ni por dónde me vienen. Si yo parto ya con un plan consensuado en el que toda la dirección y toda la empresa está pues lo conoce, lo comparte y todos vamos remando en la misma dirección, estaremos mucho mejor entrenados y podremos tener más capacidad de adaptarnos de una manera mucho más flexible y mucho más rápida a esos cambios que van viniendo. Entonces, esto ya os digo, con esta incertidumbre, y corrígeme si me equivoco, Isabel, pero con esta incertidumbre las reglas del juego no las sabemos. Seguramente con muchas cosas no acertaremos y está claro que vamos a tener que ir revisando y reinventándonos, ¿no? Que lo comentaba yo al principio, es que vamos a estar, ahora estamos en fase como de recuperación o al menos intentándolo y luego vamos a tener que reinventarnos a lo largo de todo el periodo que dure esta situación de crisis. Totalmente. David, no sé si te hemos contestado o asustado más. Quedó ahí, no nos dice nada máis polo momento. Moi interesante esas reflexións e aportacións que está desfacendo tanto dende DPI Estrategia
como dende Deloitte, que de seguro, bueno, pues pode axudar as empresas a sobrelevar esta situación de incerteza e que, por suposto, require de respostas e de actuacións e evitar esa paralización que, como decíades, que parece que nos obrigan a ter, pero de algún xeito hai que reactivarse e seguir avanzando. Non temos polo momento ninguna outra cuestión. Efectivamente, fai un apuntamento, David, di que a mentalidade é transformar a crise en oportunidade, que debe de ser o apuntamento que nos fai a través do chat. Efectivamente, yo sempre digo que de las crisis y de las guerras incluso siempre se han sacado oportunidades de negocio, para bien o para mal, pero es así y hay que saber identificarlas, identificar esas nuevas ventajas competitivas que puede tener la empresa dependiendo del sector y la actividad que desarrolle. Lo que está claro es que nuestros competidores pueden hacer esta reflexión y pueden buscarlas. Alguien va a sobrevivir y alguien va a hacerlo bien. Entonces lo interesante es que seamos nosotros, ¿no? Que las empresas que estamos aquí, las empresas de Lugo, sean capaces de buscar esas oportunidades y aprovecharlas. Porque si no, al final, si otro reflexiona por nosotros, si otro está creando y otro buscándola, pues lo va a conseguir seguro. Bueno, pues José Manuel, no sé si por la tua parte quieres engadir algo más antes de despedirnos. Nada más. Gracias, simplemente eso, agradecer a Confederación de Empresarios de Lugo a axuda coa organización deste webinar, tanto os asistentes como as ponentes, pois estivo moi ben escoitarvos e tervos aí para podervos contar todo isto. Nada máis para a miña parte. Muy bien, José Manuel Fernández de Oigape, Isabel Álvarez de DPI Estrategia, Nieves Pampillo de Deloitte, gracias por acompañarnos, gracias a las personas que todavía siguen conectadas. O contido íntegro de este webinario estará disponible probablemente a vindeira semana ya en nosa canle de YouTube. Lembrar a data do 5 de novembro para que realicen a solicitude de ayuda económica para optar a algún de estos servicios que hoxe lles detallamos. Moitas grazas e moi bons días.